Bueno, estoy acá en Expoagro con Jorge Correa, que es el nuevo CEO se le dice, ¿no? Sí, el nuevo presidente de Nidera Argentina. Nidera Argentina, una de las semilleras líderes en el mercado de soja, básicamente. Pero la novedad es que con nuevos dueños, y dueños de ojos rasgados, este fantasma de que los chinos se aproximan también al sector agrícola argentino. Compraron 51% de Nidera. Sí. Bueno, nosotros seguimos siendo una compañía holandesa, como hemos sido casi por 100 años. Nuestros accionistas, tradicionalmente europeos, vinieron a Argentina en la entreguerra y armaron una parte importante de la compañía aquí. ¿Qué porcentaje del negocio de Nidera tiene que ver con Argentina? ¿Es grande? Sí, nosotros tenemos una facturación global de aproximadamente entre 17 y 18 mil millones de dólares. La Argentina son aproximadamente unos 2 mil millones de dólares. Pero la Argentina tiene una característica muy particular, que es donde tenemos la mayor cantidad de activos industriales. Tenemos planta de crushing, tenemos todo nuestro negocio de semillas que nació en Venado Tuerto, y de Venado Tuerto se fue creciendo al mundo. La compañía creció mucho aquí en la Argentina. Algunos de los accionistas vivieron en la Argentina. ¿Y en Venado? No, en Buenos Aires. Porque originalmente nacimos como traders. Y después el negocio de semillas fue incorporado en los 80. Y desde Buenos Aires, desde Venado, se fue creciendo. Hoy tenemos una participación importante en el país y en Brasil también, y estamos incipientemente creciendo en otros lugares. En Europa tenemos un 5% de market share en lo que es todo lo que es girasol. Tenemos una posición en Sudáfrica, tenemos desarrollos en Estados Unidos, todo desde Francia y Rumania se está desarrollando Europa del Este. Así que bueno. Ahora, yo diría, toda esa gran construcción ahora amenazado por gente de ojos rasgados. Yo te diría que nosotros, justamente, viste que los chinos dicen que la crisis es amenaza y oportunidad en la misma palabra. Nosotros vemos una enorme oportunidad. Seguimos teniendo la independencia de nuestra compañía, es una compañía holandesa y va a seguir siendo, con un accionista de origen chino, que es COFCO, pero no vemos ningún tipo de problema en ello, al contrario, vemos varias posibilidades. Una es que nos capitalizaron. Y nosotros éramos una compañía importante, somos uno de los players importantes en trade, pero necesitábamos una capitalización para seguir integrándonos, para generar infraestructura en Brasil. Entonces te diría que lo primero es una oportunidad desde el lado de trade en tener más capacidad de operación. Acordate, nosotros somos una compañía de trade muy específica en lo que es granos y oleaginosas. Y competimos con otros traders que tienen lácteos, proteína animal, etcétera. Nosotros somos muy específicos, pero para seguir creciendo en ese sector específico necesitamos capital. O sea, los chinos pusieron la plata que ustedes necesitan para seguir creciendo y conservan la autonomía del negocio, el manejo del negocio. Absolutamente. Por supuesto que en la medida que nos vayamos integrando y viendo que alternativas de trabajar conjuntos vamos a tener, esperamos, porque también vemos la oportunidad ahí de ir creciendo en China. Pero hoy en día te diría que nos han dado el capital para seguir creciendo, tanto en el área de trade como en el semillero, que tenemos esta idea de expandirnos desde la Argentina como una multinacional argentina global, pero nacida en Venado Tuerto, hacia el mundo en producción de semillas. De semillas, y incursionar hacia otros, porque acá en Argentina son importantes en soja, básicamente, en trigo, con los trigos. Soja, trigo, maíz. En la Argentina tenemos participación en todas las variedades. ¿Y cuál es la idea? ¿De variedades desarrolladas en Argentina? ¿Investigar en Argentina para después exportar? Bueno, en la Argentina ya hemos investigado, hace muchos años que venimos investigando. En Brasil también estamos investigando hace mucho tiempo. Pero cada país vos tenés que tener una presencia porque tiene clima distinto, porque tiene suelos distintos. Entonces, la investigación en otros países del mundo implica una inversión importante. Hoy estamos más capitalizados para poder trabajar y tener el dinero para invertir. Bien, gracias. Vamos a ver qué pasa en unos años, si era una oportunidad o era una amenaza. Eso lo ve como oportunidad. Bueno, también depende un poco de nosotros transformar esto en una oportunidad, ¿no? Tanto del management de Nidera local como global. Estaremos en unos años conversando seguramente de qué sucedió Así será. Con la avanzada china. Gracias. Gracias a vos.